Este es tu tiempo de clamar. La Biblia nos muestra un caso muy poderoso donde Agar, sabiendo que su hijo Ismael ya iba a morir porque se le había acabado el agua, el pan y ya no había forma de cómo escapar de ese sol y de esa sed tan inmensa que los agobiaba en medio del desierto, dice que ella se fue a distancia de un tiro de arco para no ver cuando su hijo Ismael muriera debido a la sed que le invadía. Pero algo sorprendente sucedió y fue que Ismael echó un grito. Dice que Ismael gritó y su voz fue escuchada desde el cielo y el ángel de Jehová descendió y le abrió los ojos a Agar, la cual pudo ver una fuente de agua y ella pudo saciar su sed y saciar la sed de su hijo. Me llama mucho la atención esto. Le digo por qué. Porque si Ismael no clama, el ángel no desciende. Yo no sé en qué decir tú te encuentres en esta hora, no sé en qué batalla tú te encuentres, pero la solución no es quedarte mudo, no es quedarte callada. La solución es que aunque tú veas que Agar se está yendo de tu lado, que aunque tú sientas que la sed te está inundando, es gritar no a la tierra sino a los cielos, porque hay alguien que descenderá del cielo y abrirá los ojos, porque la solución no está lejos, está cerca. En ese desierto donde tú estás postrado, ahí es que Dios te va a sostener. Tener. Ahí es que Dios te dará agua. Ahí es que Dios te mandará el pan del cielo. Yo no sé en qué desierto tú estás. Yo no sé en qué condición tú estás. Pero algo sí te puedo decir. No te puedes quedar callado.